Estamos acá en una tarde maravillosa en Pueblo Carao, con estas últimas partes del trabajo de Tomás Quinelli, que tiene que ver con este dragón inmenso. Lo vamos a interrumpir un ratito, Tomás, para que nos cuente un poquito de lo que viene ahí. Tomás, impresionante el laburo, como siempre, Bueno, muchas gracias. ¿eh? Contanos primero, vamos a hacer un breve repaso de cómo surge la idea de este dragón aquí en Pueblo Carao. Bueno, a partir del desarrollo de este emprendimiento, que es un loteo muy impresionante, que va a tener un hotel y va a tener otras comodidades así de uso público, restaurante y casa de té, surge la inquietud de, en honor al primer poblador de acá, que fue un galés, que da nombre a la laguna, hacer un dragón. Entonces, lo primero que surgió fue visitar el lugar, decir, bueno, podría ir por acá, y frente a la inmensidad de lo que vemos alrededor, bueno, dijimos, tiene que ser grande. Llegamos a estos 13 metros, que en realidad si uno mide todo el largo de la columna vertebral, suma 17. Sí, un 17 metros. animalito de 17 metros. Tremendo. Que se llega a ver la silueta desde la entrada del Desde la loteo. entrada lo vi, Sí, cuando sí, sí, se... sí. Era la No sé pregunta si del de otro la día. ruta, creo que supongo que de la ruta no. Pero Desde habría que cuando vas, estudiarlo. claro, cuando vas entrando ahí después del cartel ya lo empezás a Exacto. ver. Así que bueno, se trabajó fuerte durante unos 3 meses, incluido el proceso de diseño y después Eso en el taller el siempre, ¿no? armado en el taller, que se hizo de apartes. Se hizo todo esto que vemos acá primero. La cola se hizo después, aparte, y las alas también aparte. Y después se montó todo afuera para que tome el color. Ahora estamos dando las últimas terminaciones. Teníamos que conectar la cola y reforzar un poco las alas. Y últimos toques de óxido. Y en un tiempito más, cuando el clima esté más feliz, viene la laqueada, para que quede ahí La parte final es ahí, espléndido. espléndida. Exacto. Pero no están las condiciones climáticas todavía. Tomás, así brevemente, ¿cuál es el material propiamente dicho que utilizás técnicamente para el Esto trabajo? es todo hierro. Hierros. Tiene una estructura interna muy, muy reforzada y muy grotesca. Y un hierro ya más delicado que define toda la figura y después revestido en una chapa relativamente fina. Cuando craneás la figura, ¿no? Del dragón en este caso, ¿sos de ir a referencias que tienen que ver con libros, con imágenes en internet, etcétera, etcétera? ¿O ya tenés una En cuestión el preconcebida? caso del dragón, que ya he Ya hecho unos tenés. cuantos, es como que la parte anatómica ya la conozco bien. Y aparte, como es una figura mitológica, uno puede jugar mucho con el largo de la cola, la puede hacer un poco más larga, un poco más corta y va a estar bien. Lo mismo con las alas, el tamaño de las alas. Ni hablar de la forma de la cabeza. Eso es súper. ¿Te modifica el Eso entorno surge. donde lo vas a instalar? Lo tengo muchísimo en cuenta. Por ejemplo, si la laguna estuviera más del lado, más hacia la derecha, tendría que estar al revés, ¿no? Entonces, esas cosas tienen en cuenta. El tema del sol. La estructura y la postura de las alas respecto al viento es súper importante en este caso. Y después buscar una forma que sea linda para el paisaje también, ¿no? Totalmente. Así que bueno. ¿Cuánto tiempo fue en total desde el proceso de empezar a cranearlo hasta el momento de estar aquí hoy en Pueblo Fueron Carao? 3 meses, Tres porque estuvo meses. en el taller terminado cerca de un mes y pico. Esto se terminó a principios de junio Perfecto. y se empezó en febrero. Febrero, marzo, abril. Sí, bueno, se empezó al final de febrero, algo así. Total. Tomás, para ir finalizando, te consulto, ¿no? Para aquellos y aquellas que están viendo el video, ¿cómo hacemos para encontrarte en las redes sociales? Y obviamente ahí para saber más sobre el servicio y el laburo que estás realizando. Eso es simplemente mi nombre, que hace que no sea tan fácil, porque hay que saber cómo escribir Schinelli. Pero Tomás Schinelli, que es Schinelli. O buscas algún hashtag tal vez de Dragón de Hierro o Trevelin, tal vez pones en hashtag y alguna imagen te va a aparecer. Entonces ahí buscando un poquitito, ahí estamos. Che, felicitaciones y muchas gracias por este tiempo en el medio del laburo, ¿eh? No, por favor, un placer. Grande. Tomás Skinelli acá laburando a full con mi compañero aquí, haciendo gran trabajo, ¿eh? Felicitaciones. Gracias, gracias. Miren lo que es este fondo atrás. Es increíble, ¿eh? Increíble. Bueno, lo que falta en Hoy se entonces vistió el es cielo el dragón. de una manera especial para ver aquí el dragón en Pueblo Carao. ¿Estás acá adentro o dónde? Le metí Esquel, detrás, ¿eh? Sí, le metí. Patagonia, Pero acá, mirá. Argentina.